try. Gone in the deep end tonight, tonight, tonight. Muchitas y muchitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún tutorial. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y pues así no se van a perder ningún paso a paso. Así que bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos. Chicas, hoy voy a estar utilizando la paleta de Delancey, esta de aquí que trae unos colores hermosos, tienen código de descuento que es Kimo en cualquier producto. En la cajita de información les voy a estar dejando el link directo de su tienda. Bueno, entonces voy a estar utilizando este color de aquí. Así que bueno, entonces voy a venir y voy a estar colocándolo así. Voy a estar dando una forma de esta manera. Así mismo, de ahí lo van difuminando súper, súper, súper bien. Así, más o menos tendría que quedarles un pequeño difuminado de esta manera. Ahora voy a estar utilizando otra sombrita un poquito más oscurita y voy a estar dándole formita aquí para que sea el de profundidad. De esta manera, niñas. Entonces vengo y difumino aquí un poco más. Bueno, entonces ahí ya lo dejamos eso. Ahora voy a estar utilizando este rojo. Voy a estar utilizando una sombra roja. Con la misma brocha, solamente pues lo voy a colocar aquí. Entonces vamos a colocar la sombra roja. En toda esta parte de aquí y difuminándolo poco a poco hacia arriba. De esta manera, más o menos hasta aquí, niñas. De ahí lo tratan de difuminar bien. Una vez que ya lo tengan, pues ya así colocado bien el rojo, ahora regresan con su brocha la naranja. Y vamos a estar difuminando aquí y colocando un poquito más de naranja en el difuminado. Poco a poco ya se va creando un bonito color. Ahora voy a venir con una brochita así, está aquí, que es la número 7. Y voy a tomar este amarillo. Voy a estar colocando en esta parte de aquí lo que es el amarillo. Todo el amarillo. Ok, niñas, entonces ahora sí vámonos a hacer el corte. Ya me hice el otro ojo, ahora sí voy a estar limpiando con las toallitas desmaquillantes, así que vámonos a limpiar poco a poco. Vamos a hacer un solo semi, no tan bueno, ahí como pueden ver así. Pues el tanto que ustedes gusten lo limpian. Bueno, yo lo voy a dejar así, como pueden ver ahí. Ahora voy a limpiar a este lado. Ok, chicas, voy a estar poniendo un poquito de corrector. El corrector que ustedes gusten lo colocan. Yo estoy utilizando el de Cezanne. Entonces voy a estar agarrando una brochita plana y pues nos vamos a hacer el corte bonito. Bueno, así. Ahí ya lo dejamos.
Y en la parte de aquí no se olviden que tienen que difuminar bien con sus, con los dedos, o puede ser con una brochita como gusten. Entonces voy a estar difuminando todo lo que son los pliegues aquí antes de colocar pues la sombra. De esta manera le dan otra difuminada y listo. Voy a estar utilizando este morado. Ahora voy a estar colocando todo lo que es la sombra morada en esta zona de aquí. Voy a tratar de dejar una linita bien delgadita ahí para luego colocar un delineador. Así que traten de hacer una línea delgada y aquí nomás a difuminarlo. Bueno, listo. Ahí, ahora sí le voy a aumentar un poquito más el color aquí y lo difumino hacia arriba, como barriendo. Voy a estar tomando este blanco. Ahora voy a estar viniendo con una sombra blanca y esa la vamos a colocar en toda esta parte ya del medio y comiendo también un poco lo que es el morado. Pues así. Tratan de difuminar bien aquí el blanco con el morado para que así no se vea muy marcado. Ok, bueno, ya una vez que ya pues unieron todas las sombras, ahí ya lo dejamos. Ahora voy a regresar con mi brochita a la sombra roja y voy a tratar de difuminar en esta parte colocando también un poquito. Así que agarran su brochita y se ponen a puro difuminar aquí al final. Aquí le difuminan súper, súper, súper bien toda esta parte y ya con esto pues terminaríamos. Chicas, he delineado en la parte de aquí blanco con el delineador de Jazzy Cosmetics, así que lo pueden encontrar en la cajita de información, ahí les voy a estar dejando. Y bueno, pues ya saben que no lo grabo porque me da miedo fallar y es muy complicado delinear con eso. Entonces ahora voy a estar utilizando el pegamento de Jazzy, este que se pega glitter y también puede ser pigmentos. Entonces voy a estar colocándolo aquí en toda esta parte hasta salirnos aquí. Voy a estar cogiendo una brochita y voy a estar poniendo todo lo que es el glitter en esta parte a toquecitos. Así que a toquecitos por toda esta parte. De esta manera, chiquitas. Y listo, pues ahí ya quedaría así. Utilicé este glitter de aquí que viene unas hojuelitas y también a la vez viene glitter pues molido. Y es súper lindo. Se mira muy bonito. Ok, chicas, ya me hidraté el rostro con mi crema Nivea. Entonces ahora voy a estar colocando el primer de O2O. Un poquito por aquí. Y lo ponemos en toda esta parte. Por aquí. Bueno, eso sería. Entonces voy a estar utilizando la base de Rude y es el tono medio. Entonces voy a estar colocándolo en todo el rostro. Por aquí. ¿Y qué les pareció este maquillaje, chicas? ¿Se lo harían o lo ven muy, muy colorido? A mí realmente sí me encantó los colores, se ve súper, súper lindo. Bueno, niñas, ya una vez que esté todo su base, voy a estar utilizando el corrector de O2O. Este de aquí es el tono 1. Entonces voy a estar colocándolo aquí, aquí, a los lados y un poquito en la nariz. Listo. Vamos a estar difuminándolo en toda esta parte.
Ok, chicas, bueno, entonces ahora sí vamos a estar sellando todo lo que es la base y el corrector. Lo sellan súper bien aquí para el contorno no se les marque y se les haga una rayota fea. Ya coloqué un delineador negro, chicas, en esta parte. Entonces ahora sí solamente me toca difuminarlo muy bien. Todo, pueden colocar sombra también si es que sus ojos no son llorosos. Y aquí también. He puesto una sombra marrón aquí, chicas. Y ahora nomás a difuminarlo súper bien en la parte de aquí abajo. Me voy a poner máscara de pestañas y regreso, niñas. Hoy estaba utilizando las pestañas Shibuya, así que de Beauty Kimochi, y voy a colocarlas aquí. Ok, chicas, bueno, entonces voy a estar poniendo iluminador en esta zona un poquitín. Y aquí, en esos lados. Aunque si gustan también lo pueden dejar pues así nomás. Igual se ve este bonito. Ok, niñas, entonces vamos a estar haciéndonos el contorno. Voy a estar colocando pues aquí. Y luego aquí también. Y aquí en la frente, no se pueden olvidar. Ok, bueno, eso sería todo. Bueno, voy a estar usando un poquito de rubor. Voy a colocar en las manzanitas. Ponen bien. Y bueno, listo. Voy a estar colocando un poquito de iluminador aquí, encima del pómulo. Y lo difuminan súper bien ahí. De esta forma. Y luego aquí. Aquí y aquí. Luego voy a estar colocando un poquito aquí en la puntita de la nariz. Y lo difuminan luego en la parte de aquí en medio. De esta manera. Y ya quedaría una nariz más bonita. De iluminadores usé este de Focayure, el Gold Glow, que es así. Chicas, utilicé estos dos labiales, el de GC Empire y de Beauty Glasset. El de GC Empire es Moon y este de Beauty Glasset pues se cayó su nombre. Así que bueno, mis kimochitas y kimochitos, espero que este maquillaje les haya gustado. Si les gustó, no se olviden dejar su me gusta y compartir este video. No se olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito, y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y el próximo look pues ustedes no se lo van a perder. Así que bueno, cuídense mucho, gracias por ver este video y nos vemos hasta mañana. Should be pulling away from the fire. Should go, but I don't even try. Gone in the deep end tonight, tonight, tonight.